con el objetivo de fortalecer técnicas en microscopía óptica, así como en aspectos relativos a la identificación taxonómica de especies de moscas de la fruta, analistas del Laboratorio de Sanidad Vegetal y Biología Molecular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, recibieron capacitación técnica. Las actividades se realizaron este mes en la Dirección de Laboratorios y contó con la cooperación del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. La directora de laboratorios, ingeniera agrónomo Carolina Garay, explicó que se apunta a fortalecer la capacidad analítica en identificación de esta plaga, teniendo en cuenta que la misma es perjudicial y es la principal limitante para las exportaciones de frutos frescos. Tenemos registrado 29 especies de mosca de la fruta, de las cuales, o sea, dos géneros realmente. Una de ellas es la Ceratitis capitata, tenemos una especie del género Ceratitis y tenemos 28 especies del género Anastrefa. Hay que agregar a esto que ahora estamos trabajando también en la caracterización de dos especies nuevas que serían nativas acá de Paraguay, que también se está trabajando con el doctor Rodríguez en la caracterización de manera a poder reportarlo como una nueva plaga en la región. El especialista en entomología del ICA, Alexander Rodríguez, se refirió sobre los temas desarrollados durante la capacitación. Actualmente trabajamos acá con los técnicos del SENAVE para desarrollar métodos de identificación taxonómica basados en caracteres morfológicos y morfométricos que permitan identificar con exactitud las especies presentes en Paraguay, su distribución en el territorio nacional y también la producción de información, como son nuevos registros y actualizar el listado de especies presentes. Del mismo modo, se realizaron prácticas en microscopía óptica. Puntualmente, el equipo AXIO, con sistema de contraste diferencial de fase, el cual permite tener un mejor desempeño en la captura y observación de organismos. Las moscas de la fruta son plagas agresivas para los frutos en estado in natura que ovipositan en la fruta y desarrollan otras generaciones de moscas, al tiempo de facilitar la entrada de otros microorganismos, afectando la calidad del fruto.